A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. Hola y bienvenidos al nuevo podcast de Vitaminas Esenciales, conducido por Paula y Judith, con el que os podréis entretener, divertir, emocionar, pero sobre todo es un podcast con el que vais a aprender a descubrir vuestra autenticidad. Sí, porque vamos a poner todo nuestro foco en acompañaros a permitiros a ser esas personas auténticas que lleváis dentro, sin esconderos de nada ni de nadie, sin miedos y sobre todo sin vergüenzas, porque para poder así vivir la vida que realmente os apetezca vivir. En cada episodio compartiremos una píldora nueva de vitaminas llenas de recursos e ideas creativas para retarte a lograr la vida auténtica que deseas. ¡Empezamos! Realmente estoy emocionada por este inicio y agradecida por la acogida por parte de Radio Ciutat de Tarragona, pero al mismo tiempo añorada de Judith. Sí, sí, mi compañera de podcast que no se va a poder incorporar hasta de aquí un par de días. Por lo tanto, que bueno, voy empezando yo, voy arrancando motores y por supuesto que con su apoyo me acompaña en todo momento. Y fijaros que curiosamente, ¿cómo es la vida? Que cuando me planteé volver a Podcast City, lo hice pensando en solitario, en iniciar yo un nuevo podcast. Pero un día hice que me encontrara con Judith y cuando le compartí la idea, le vi como sus ojos le brillaban y me dijo, pero si mi mayor deseo es poder ir a la radio, poder compartir mi vida, poder compartir mis experiencias de vida, porque Judith es una persona muy especial, no quiero hacer spoiler, pero sí que es una persona que lucha cada día por hacerse un huequito en esta sociedad y sentirse, pues eso, que vive de forma libre y auténtica. Y pensé, nunca había tenido la oportunidad tan fácil de ayudar a cumplir un sueño de alguien. Y fue cuando la invité a que entre las dos lleváramos este podcast Vitaminas Esenciales. Ya hace un par de temporadas que estuve aquí. Igual mi voz os suena y no es nueva para vosotros, porque junto con otra gran compañera, Ana Mateo, creamos Cocinando la Vida, un podcast que podéis recuperar y escuchar porque realmente el contenido pues es muy enriquecedor. Y aquí estamos nuevamente. La verdad es que me gusta mucho compartir todo lo que sé, y al ser psicóloga y tener mi propia consulta, la verdad es que conozco a muchísima gente y atiendo a mucha gente, y todo ese aprendizaje de ayudar y de escuchar y de ver lo que realmente preocupa a las personas, pues quiero compartirlo porque nos merecemos vivir lo mejor posible. Y una vez nos hemos presentado nosotras, os explico por qué le hemos decidido dar este nombre de Vitaminas Esenciales. Os presento este podcast, el nombre, ¿por qué lo denominamos así? Fijaros que las vitaminas son para nuestro cuerpo físico esos nutrientes esenciales que realmente no fabricamos y que debemos conseguir de los alimentos. Sobre todo si los alimentos son súper variados y muy ricos y nutritivos, tendremos tantas vitaminas como necesitamos para todos nuestros procesos metabólicos. Pues esto mismo, este concepto, lo aplico para nuestro cuerpo mental, emocional y esencial. Vitaminas es todo aquello que con lo que nos podemos nutrir y enriquecer para vivir tal cual queremos y sentirnos bien. Y para que cuando la vida nos plantee un desafío, nos plantee un reto, que la vida es caprichosa y no todo va siempre como queremos, nos coja bien nutridos y bien equipados de esas vitaminas.
Vamos a ver y a presentar cuál es la vitamina de hoy. Hoy iniciamos este primer podcast con la vitamina A de auténtica. Ser una persona auténtica es poder tener la libertad de ser tú misma. Y me atrevo a decir tener el coraje de ser tú misma y sin miedo, por dejar de ser esos personajes que te has inventado para poder encajar y gustar en tu entorno. Voy a compartiros la historia que me monto yo misma, ese discurso mental, para mirar a las personas que tengo alrededor y ver claramente su autenticidad. Mira, yo me imagino que estamos en un mundo en el que todos somos superhéroes y superheroínas. ¿Te imaginas tú siendo un superhéroe o una superheroína? ¿Cuál serías o cómo serías? No hace falta que te identifiques con ninguno que ya existe. Cuesta, ¿no? Ahora imaginarlo un poquito. Por supuesto que cuesta. Porque primero te tengo que aclarar un poco ese concepto, ¿no? Imaginamos algunos de los superhéroes que ya existen. Pues Spider-Man, Iron Man, que es el Capitán América, Wonder Woman, Catgirl, en fin, infinidad de ellos. Pues cada uno destaca por sus propios poderes. La verdad es que yo creo que no miramos y comparamos, ¿no?, un superhéroe de otro. Ni decimos, mira, pues este superhéroe es más fuerte que el otro, sino que cada uno destaca y potencia su superpoder y con él pues lo comparte y ayuda al mundo. Y al final, entre superhéroes lo que hacen es unir esos poderes para hacer el bien. Pero esto no pasa en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Lo que pasa es que en vez de mirarnos e identificar cuáles son nuestros poderes, lo que hacemos es mirar los que tiene el otro e incluso envidiarlo, e intentamos hacer lo posible por poder tenerlos y conseguir aquello que a lo mejor nunca seremos así, de esa manera. ¿Qué sería un superpoder en el mundo terrenal y en esta vida real? Pues las habilidades que tenemos, las fortalezas que tienes, un talento, algo que tienes tú o que haces con más facilidad que otro y el otro no lo puede hacer con tanta facilidad que tú. Vivir bajo unos valores muy poderosos que emanas hasta por los poros de la piel y sobre todo creértelo y sentirlos y usarlos en tu beneficio y en el beneficio de los demás. Es decir, si tú eres muy bueno o muy hábil, a lo mejor eres la típica persona que eres muy manitas, potenciar esa habilidad y compartirla. O yo en mi caso, ¿no?, que soy una persona que tengo facilidad de empatía, de entender y de ayudar, pues compartirlo. Y además, si ese superpoder te especializas en él, pues es ideal. Así, este es un buen comienzo para empezar a despertar tu autenticidad. Por lo tanto, os vamos a retar. Cada episodio va a acabar con un gran reto. Os voy a retar hoy a pensar, a sentir, a ubicar y a dibujar tu superhéroe o superheroína. Sí, sí, identifica eso, esos valores, esos talentos que tú tienes y deja libre la imaginación y crea un dibujo. Un dibujo que solamente mirándolo puedas ver que eres tú y que te sientas identificada, y luego coges y lo cuelgas, y te identificas, y lo compartes. Sí, puedes compartirlo, tanto en nuestras redes sociales, en Instagram o en Facebook, en Paula López Cervás, como también en Instagram, en Radio Ciutat de Tarragona. Comparte, comparte. También comparte cómo te has sentido al descubrir qué superhéroe o superheroína llevas dentro. Y me despido ya hoy de todos vosotros con este arranque, con este inicio de podcast, con mucha A de autenticidad. Ya hemos empezado el camino de buscar esa vida auténtica gracias a las vitaminas esenciales que vamos a ir probando durante cada episodio.
hasta el próximo día. ¡Abrazos! Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'app de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.